Estamos en el jardín japonés, que es uno de los componentes, digamos, más emblemáticos que tiene el Jardín Botánico Nacional. Usualmente los jardines japoneses tienen un papel destacado en los jardines por la forma que se hace. Ustedes ven, por ejemplo, cómo están podadas las plantas, la forma que tienen. Y usualmente son plantas exóticas la mayoría, pero en este caso nosotros tenemos plantas autóctonas, es decir, nativas y endémicas. Este jardín botánico, con ya 42 años de fundado, además de que desde antes tenía una buena reserva ecológica, brinda muchos servicios ambientales. Muchas veces en la reserva biológica de aquí la temperatura es 2 grados menos que en el parqueo. We'll be right back.